Okay, let's complete the sentences right now. Unit 10, Lesson 1, Exercise 6. 1. I'm on social media all the time, and I post something every day. But I'm not using my phone at all this week. 2. I don't often go to the gym, but I'm trying to get in shape. So I'm biking to work at the moment. 3. I usually spend about $300 a month on clothes and restaurants, but now I'm trying to save money. 4. So today, I'm wearing jeans and a shirt. I usually wear a tie, but I'm not wearing one today. Okay, it's a little bit complicated. Ahora sí ya no era de una sola palabra, ya era de dos, tres elementos. So, do you want me to repeat it one more time? One more time, please. Okay. Unit 10, Lesson 1, Exercise 6. 1. I'm on social media all the time, and I post something every day. But I'm not using my phone at all this week. 2. I don't often go to the gym, but I'm trying to get in shape. So I'm biking to work at the moment. 3. I usually spend about $300 a month on clothes and restaurants. But now I'm trying to save money. 4. So today, I'm wearing jeans and a shirt. I usually wear a tie, but I'm not wearing one today. Okay, now, everybody, please tell me the answers. Number one, se dan cuenta, era como una afirmativa y una negativa. La primera, el ejemplo es, I'm on social media all the time, and then, number the next one is, ahí faltaba un verbo nada más, I something every day. I'm on social media, es estoy en las redes sociales, I'm on social media all the time, todo el tiempo, and every day. It's like when you upload a photo or something on Facebook or Instagram, you are, what's the verb? Post. Post, exactly, post. I post something every day. That's the word, publicar, post. Ah, Regina, you are here. Welcome. Hi. Okay. Sentí que no te vi como en un mes, que no te escuché como en un mes. Okay, so then, but I, my phone. What's the answer? This was negative. I. Not using my phone. Exactly. But I'm not using my phone at all this week. No estoy usando mi teléfono del todo. Aquí mucha atención porque la última clase vimos que teníamos que diferenciar a los verbos use y wear. Use es el verbo usar para hablar en general de la utilización. Y wear es el verbo usar ropa o accesorios. Ropa o accesorios. Accesorios que van en el cuerpo, como un reloj, los aretes. Entonces, si estamos hablando del teléfono, no podemos usar wear, porque eso no es un accesorio. Un teléfono, pues, lo puedo dejar lejos de mí. Entonces, tengo que usar el verbo use. I am not using my phone. The last one, I, number two, to the gym. Este era negativo en presente.
I don't often go. Yes, I don't often go to the gym. I don't often go to the gym. Yes. No voy frecuentemente al gimnasio. Often, frecuentemente. But I'm trying to get in shape. Pero estoy tratando de estar en forma. I'm trying to get in shape. So I... ¿Qué está haciendo para estar en forma? So I'm... No. I am biking. Yes. So I am biking to work at the moment. Yes. Bike es bicicleta, es otra manera de decir bicycle, pero también es el verbo andar en bicicleta. Así que I'm biking significa que yo voy en bicicleta al trabajo. I'm biking to work at the moment. En este momento. Number three, I about 300 a month on clothes. I usually spend. Yes, correct. Thank you, Eddie. I usually spend. Usualmente gasto. I usually spend about 300 a month on clothes and restaurants. En ropa y restaurantes. But now I try to save money. Yes, y en presente continuo. I'm trying to save money. That's correct. Estoy intentando ahorrar. I'm trying to save money. Number four. So today. Today. I'm wearing. Yes, I'm wearing porque tiene ropa y jeans and a shirt. Yo estoy usando jeans y una camisa. Ya les dije, no es opcional. No pueden decir I'm using a shirt. I'm using jeans. No, never. En inglés hay un verbo específico para usar ropa y accesorios que van y accesorios puestos en nosotros mismos. Entonces sería I'm wearing. The last one, a tie. Where? Where, y falta un adverbio antes de where. Usually. Yes, I usually wear a tie. Usualmente uso una corbata o visto una corbata. I usually wear a tie, but I'm not wearing one today. Pero no estoy usando una hoy. Okay? Those would be the answers. Do you have questions? No, can we continue? Okay, thank you. Remember, thumbs up. Con los pulgares arriba, thumbs up. Okay, so. Aquí viene un cuadrito que nos recuerda lo que vimos la última clase. Cómo, que hay que diferenciar present continuous versus present simple. So, grammar. Read the sentences and answer the questions. Here we have an example of present continuous and an example of present simple. Today, I'm wearing jeans and a shirt. This is present continuous. Hoy estoy usando jeans y una camisa. Recuerden que para lo que sucede en este momento, utilizo presente continuo. Y hay otros usos que los vimos la semana pasada, así específicos en la tablita que les mandé. Y luego, I usually, la palabra usually es clave aquí. I usually wear a tie. Usualmente uso una corbata. Cuando hablamos de rutinas o hechos repetitivos, acciones repetitivas, usamos presente simple. Si yo digo usually, yo usualmente, significa que es algo que no es nada más de hoy, que casi todos los días me he visto así. Entonces, esto va en presente simple. Cuando algo es rutinario, se dice en presente. So, question for you. Ya casi la respondimos. Which verb is present continuous and which is simple present? Present continuous is
Wearing or wear? Wearing. Yes, wearing. Termina en ing. And which one is present simple? Wear. Wear, exactly. Wear. No le digan wear, eso es incorrecto. Wear. Suena igualito que donde. Suenan igual. Wear. Okay, then. Which sentence is true for most days, but not today? Imagine that this is one and this is one and this is two. Which sentence, qué oración, which sentence is true, es verdadera, for most days, para la mayoría de los días, but not today, pero no para, para el día de hoy. Sentence one or two? Two. Two, exactly. I usually wear a tie. Dice, usualmente uso corbata. Eso significa que la mayoría de los días llevo una corbata. And number three, which sentence is about now? One. Yes, number one, thank you. ¿Y qué oración es acerca de ahora? Number one. Recuerden que en presente continuo vamos a encontrar expresiones del tiempo como today, hoy, right now, en este momento, these days, estos días, this morning, esta mañana, todo lo que lleve this, this year, este año, this season, esta temporada. Cuando vean esas expresiones, esa frase debe ir en presente continuo, porque nos está indicando algo, una acción momentánea, un evento temporal. Cuando hablamos de eventos permanentes, entonces usamos presente simple. Por ejemplo, decir dónde vivo. I live in Iguala. Yo vivo en Iguala. Es presente simple porque es una acción permanente. Aquí estoy, no me estoy moviendo. Okay? So, let's answer the exercise. It's very easy. Mark the correct sentence. ¿Tienen juegos de pares? Hay que escoger cuál está escrita correcta, cuál está correcta de acuerdo al contexto. So, please, number one, Eddie. Bueno, es el ejemplo nada más, pero léelas. Yes. A. We try to get in shape right now. B. We're trying to get in shape right now. Okay, ya aquí ya tienes la respuesta. ¿Podrías tú explicarme por qué la segunda es correcta y la primera no? Porque la segunda es presente continuo y al utilizar right now significa que lo está haciendo en ese momento, entonces lo debe expresar con el presente continuo. Okay, exactly. Yes. Very good. Thank you. That's correct. Dice right now es una expresión de presente continuo, no de presente simple. La primera está en presente simple. We try to get. Nosotros intentamos estar en forma. La segunda está en continuo. We are trying. Estamos intentando estar en forma right now. Como dice right now, en este momento significa que a lo mejor la persona está haciendo ejercicio y le preguntan ¿qué haces? Y, what are you doing? We are trying to get in shape right now. So that's correct. Okay, let's continue. Vayan haciéndolo todos al mismo tiempo. No. Number two, Regina. Primero las lees y ya me dices cuál es la. Which one is correct, A or B? Okay. I usually wear a suit. A suit? To the a office. Suit? Suit. Uh-huh. I usually wear a suit to the office. Mm-hmm. B, I'm usually wearing a suit to the office. Which one is the correct? Correct is the first letter A. I usually yes. wear a suit to the office. Yes, why? Dice, I usually, que es normalmente. Uh-huh. Y
Por eso ocupamos el presente simple, porque es algo que así haces casi todos los días, ¿no? Usualmente. Exacto. Ok, ya. Esto por el usually. El usually es parte de los adverbios de frecuencia. No sé si los recuerden. Adverbs of frequency. Cuando haya un adverb of frequency, cuando haya un adverbio de frecuencia en una frase, esta irá en presente. Ok. Usually es un adverbio de frecuencia. Se los anoto en el chat. Usually. Often, frecuentemente o a menudo, también es un adverbio de frecuencia. ¿Se pueden acordar de algún otro? Los adverbios de frecuencia nos indican con qué frecuencia realizamos actividades. Sometimes, yes, Eddie, that's correct. Sometimes es otro, algunas veces. Always. Always, yes. One more. Never. Very good, Juliet. Never. Exactly. Okay. ¿Algún otro por ahí? Hardly ever. Casi nunca. Hardly ever. Okay. Very good. Muy bien. Cuando vean esas frases, cuando vean adverbios, esa frase entonces va en presente simple. Porque no digo... yo nunca estoy yendo al gimnasio. No lo digo en presente continuo. Se dice, yo nunca voy al gimnasio en presente. ¿Ok? Yo siempre veo los partidos el domingo. No se dice, yo siempre estoy viendo los partidos el domingo. Bueno, a lo mejor en español, como siempre les digo, sí. Pero el inglés es más estricto con las reglas. No, no se debe de decir así. Cuando utilizamos adverbios de frecuencia, cuando mencionamos la frecuencia de una actividad, debemos hablar en presente. Okay, so cuando vean esas frasecitas, that's simple present. Okay, Juliet, number three, please. You can read? Okay. Well, at least write the answer, A or B. Can you read, Rocio, number three? I call my mom 3 times a week. Mm-hmm. I am calling my mom 3 times a week. Okay. La respuesta sería la, bueno, yo marqué la inciso A. Okay, why? Porque es una... algo que hace con frecuencia, pero no lo está haciendo en ese momento. Y la opción B tiene la terminación ING, o sea, de presente continuo. Yes, that's correct, that's correct. Okay, very good. Yes, yes, Juliet, the answer is A. La respuesta sería A, no B, porque esta también es una expresión de tiempo. No es un adverbio, pero es una expresión que también utilizamos, es una expresión de frecuencia que también usamos nada más en presente. 3 times a week, 3 veces a la semana. Entonces, yo llamo a mi mamá 3 veces a la semana. Significa que es una rutina, es algo que haces cada semana y por lo tanto iría en presente. Las rutinas, recuerden que van en presente simple, así como yo voy a la escuela, yo desayuno a las 8, yo me baño a las 9, esas son rutinas, van en presente. Entonces, cuando vean ese tipo de expresiones de frecuencia, también van a ir en presente. Les recuerdo que una vez y dos veces es irregular, se dice once y twice. Once, una vez, twice, dos veces. Si quiero decir una vez a la semana, once a week. 2 veces a la semana, twice a week. Y ya de 3 en adelante ya uso los números. 3 times, 3 veces, 4 times, 4 veces, etc. Ya, yeah. 5 veces, 5 times, etc. Cuando vean esas expresiones, también es así. Then. Obviamente, y también every day, no lo olviden, todos los días, nos indica una rutina, every day. Number 4, can you read it, please, Giovanni? 4? Giovanni?
profe, yo. Okay, go. Go, Luis. We say money for a house this year. This year. Mm-hmm. We're saving money for a house this year. Year. Okay, A or B, which one is correct? B. Okay, very good, that's correct. Why? Why it's correct? Porque está en presente continuo. Pero, ¿qué te indica de la frase que es presente continuo? Que debe de ir en presente continuo. Porque me basé en el verbo. No, pero no te debes de basar en el verbo, porque no estamos seleccionando con base en el verbo, sino con base en el contexto de la frase, con base en las frases. Dice, nosotros estamos ahorrando dinero para una casa este año. Esto es lo que te indica que es presente continuo, este año. Todo lo que lleve este, esto, esta, estos, estas, va en presente continuo. Estos días, este año, este mes, este día, esta mañana, ¿ok? Es por eso, por el this year, que sería en presente continuo. ¿Ya? Ok, thank you, Alexis. Well, those are the answer, guys. Do you have questions? Doubt? No. Okay, thumbs up. Thank you. So, in that case, let's practice with the next exercise. Exercise 9. Complete the sentences about the people on page 70. Use the correct form of the verbs. Well, tiene que completar con el verbo que está entre paréntesis, así como los ejercicios que ya hemos hecho. Por ejemplo, dice Carmela y hay que usar el verbo amar, loves. Carmela loves technology. A Carmela le encanta la tecnología. Acuérdense que si hablamos de él, de ella o de eso, en presente tenemos que agregar la S. Entonces, por eso dice loves. Dice, but she, teníamos que decir que no usa. Her phone, su teléfono, this week, esta semana. Por la expresión this week, esta frase va en presente continuo y entonces sería isn't using. She isn't using her phone. Ella no está usando su teléfono esta semana. Continue, please, and tell me when you're finished. 1 minute, please. Profe, en one se le agrega una S. Hazlo, y ahorita resolvemos las dudas. Ahorita checamos la respuesta. Primero háganlo solos a ver si ya entendieron todo. Juliet, cuéntame por qué no puedes hablar ahora. Creo que en la clase pasada y esta hora ya no puedes hablar. ¿Se te descompuso el micrófono? What happened? Ah, okay. You're not at home? Ah, okay, got it. Bo, el no este del inglés es así, nope, con E, nope. Y para los que no lo sepan, luego en los mensajitos que mandan en inglés, dice, cuando quieren decir sí, dicen yup, así como lo escribí, Y-U-P, yup, yup.
text messaging, y el no lo ponen como lo escribí, nope, nope, nope. Finish. Okay. Let's wait for one more. Okay, two. Well, volunteer, a volunteer to tell me the answer of number two. A volunteer, please. Me. Okay, Eddie, go. Leo? Yes, Greg. Greg, want? Want or want? Want. Okay, want. A bit, with S. Okay. To get in shape. So shape. He. Shape. In shape. Shape. So he gas. He gas. He goes. Gas. Goes. Goes. Yes. Goes. Goes. Goes to work by bike this month. Okay, guys, do you agree? ¿Por qué es goy? Ajá, ¿es tu preguntas por qué goes? Sí. Okay, muy bien. Bueno, no, that's not correct. No, chicos, la segunda. No, Juliet, no sería he goes. Do you, cuando les diga do you agree, es, están de acuerdo. Porque aquí al final dice this month, este mes. Entonces es present continuous. Lo primero sí está bien. Gagreg quiere estar en forma. Pero lo, la segunda sería así que, el so significa entonces o así que. Así que he is going. Así que él está yendo al trabajo en bicicleta este mes. Les recuerdo que si ven alguna expresión con this, alguna expresión con this, les voy a escribir los cuatro. Bueno, nada más usan estos tres. This, this, or this. Si ven alguna expresión con este, estos o aquellos, puedes ir aquellos días, estos días, van a utilizar presente continuo. ¿Ok? Porque es algo que está haciendo temporalmente. Pero este mes está yendo al trabajo. Quizás cuando baje de peso va a dejar de irse en bicicleta. ¿Ok? Esa es como la lógica. So, thank you. Number three, volunteer. Volunteer to reach number three. Ok, Juan, number three. Linda usually escribe H-A-V-E-I-S. Okay, continue. Hates lunch in a restaurant at the moment she's taking. Mm-hmm. No, no, yes, yes, no. Continue. Lunch to work to save money. Okay, thank you. Guys, do you agree? Guys, chicos, do you agree? ¿De acuerdo? No. What's the mistake? Yes, there's a mistake. Hay un error. Which one? ¿Cuál es el error? ¿Acá en has o acá en is taking? Come on. Necesito que ustedes se den cuenta porque si saben corregir así, se van a poder autocorregir ustedes cuando redacten o cuando contesten ejercicios.
What's the mistake? En el primero, en el verbo have. ¿Qué pasa con have? Quedaría, le puse has. Has, like this? Yes. Yeah, it's correct. Thank you, Eddie. Yes, it is. Okay, efectivamente, la primera va en presente, y estamos hablando de una tercera persona, de ella, de Linda. Entonces, hay que modificar el verbo. Sin embargo, no siempre voy a agregar S. Hay reglas. A veces tengo que agregar ES cuando el verbo acaba en X, en S, en SH, CH, Z. Y hay un verbo en particular que es irregular, el verbo have. El verbo have en tercera persona es has. Este verbo es irregular. Haves, que así como lo habíamos escrito, no existe. Entonces, sería Linda usually has. ¿Ok? Recuerden que has es la forma en tercera persona de have. Este verbo es irregular. Este en general. Los demás siguen las reglas siempre. Thank you. Number four. Carol. No puede hablar. ¿No? Oh. Ok, es so. Que, ajá. Es que tiene aparato para. Ok. El. Okay, thank you, Alexis. So, number four, Rocío. Anil usually Need or need? Con nice opinion. Okay, need. To look good. Today is Friday. So wearing a suit. Yes. No suena la I entonces. No. Okay. Thank you, Rocio. Guys, do you agree? Is it correct? Needs and isn't wearing? Mientras les recuerdo, porque casi todos me han pronunciado suit, se dice suit, traje se dice suit. Si dicen suite es con Z, y la suite es la habitación más lujosa de un hotel, se escribe así con Z, esa se dice suite, entonces no digan suite, porque se van a referir a la habitación con jacuzzi de un hotel, ¿sí? Cuando hablemos de ropa, traje, el traje completo se llama, se pronuncia suit, como si la I no estuviera, suit. So, is it correct? Yes, it is. Yes, Annie, estamos hablando de ella, needs, le agrego la S. Annie usualmente necesita lucir bien, to look good. Today is Friday, today me indica que voy a usar presente continuo, hoy es viernes, así que él no está usando un traje. He isn't wearing a suit. Y bueno, Anil es chico entonces. Pero bueno, no importa porque sea chico o chica, de todas maneras va en tercera persona. Okay, so this would be the answers. Any question? No. No? No, teacher. Okay, so. In that case, let's continue. This is a speaking practice. So, Regina. Bueno, Juan, hazle estas dos preguntas a Regina, por favor, una por una. Okay. How much do you spend on clothes a month? Thank you. La siguiente. Wait for the answer. Okay. Regina? Okay. Are you here? Yes. I usually spend about como cuánto será? $300
pesos. Pesos. Uh-huh. Amount. Okay. Al mes, amount. ¿Ya digo la siguiente? Yeah, next. Are you saving for anything? No. No. Yes, correct. The question is for me, ¿verdad? Yeah. Yes, I.